A todos nos preocupan las llantas, en especial aquellas que son más notorias. De las que, por cierto, algunos tienen dos, cuatro y hasta una de repuesto. Pero no estamos hablando de esas que se forman alrededor de la cintura, producto casi siempre de nuestro gusto por la comida, sino de las llantas que diariamente van a dar a los basureros y cuya acumulación se ha convertido ya en un problema mundial. Nada más en nuestro país se desechan al año 25 millones de llantas, la cuarta parte de ellas únicamente en lo que corresponde al Distrito Federal. Para ocultar el problema, se han creado gigantescos cementerios de llantas viejas que muchas veces son quemadas, contaminando gravemente el aire que todos respiramos. Por fortuna, científicos del Instituto de Investigaciones en Materiales de nuestra UNAM han desarrollado un método de degradación catalítica que, de forma barata y amigable con el ambiente, convierte las llantas en materia prima para crear nuevos neumáticos, pinturas, aditivos e incluso combustibles, como la gasolina. El hule está formado por largas cadenas de cientos de miles de átomos de carbono unidos. En la actualidad existe un método para degradar el hule que se llama pirólisis. Este método ocurre en temperaturas muy elevadas, mayores de 500 grados centígrados y presiones de vacío. Con estas condiciones, las largas cadenas se rompen al azar, formando una mezcla muy compleja de compuestos. En nuestro método, las largas cadenas de hule se rompen con catalizadores en compuestos de un solo tipo, en condiciones muy suaves. Además, este proceso es amigable con el medio ambiente porque no se genera ningún tipo de contaminante ni de gases y los catalizadores se pueden recuperar. En la actualidad se pretende que este método se realice en planta piloto el próximo año y para ello se cuenta con el apoyo de un proyecto de Conacyt Semarnat. Con esta tecnología, nuestra UNAM aporta una solución viable, revolucionaria, que no solo detiene el problema de las llantas en desuso, sino que lo revierte de manera muy favorable. Por ello, ahora solo tendremos que preocuparnos de las otras llantas, las de la cintura, para las cuales todavía no existe una fórmula científica que las haga desaparecer.